Hola, muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos una vez más a la lección, a la clase de Ven, sígueme, con Walter Posada aquí en Central del Libro de Mormón. Y hoy trataremos unos capítulos muy interesantes de la Biblia y de la Perla de Gran Precio. Vamos a leer Génesis del capítulo 6 al capítulo 11. Bueno, vamos a tratar algunos temas de ahí. Y vamos también a tratar algunos temas de Moisés, el capítulo 8. Asuntos o acontecimientos tan importantes como el arca de Noé, cómo se construyó, para qué se hizo, cómo sucedieron estas cosas y también sobre la Torre de Babel. Y por eso, para iniciar esta clase, quiero invitarles a que puedan responder aquí abajo en Facebook, en YouTube, siempre debajo de nuestra clase, siempre que la puedan ver durante toda la semana, ¿qué debo hacer o cómo demuestro que sigo al profeta del Señor? Porque hoy eso lo vamos a tratar mucho aquí en nuestra lección. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, al salón de clases de Ven, sígueme con Walter Posada aquí en Central del Libro de Mormón. Y bien, para iniciar tenemos que recordar algo. Lo primero es que debemos recordar que Moisés, del capítulo 1 al capítulo 8 en La Perla de Gran Precio, tiene que ver con las traducciones que hizo el profeta José Smith de Génesis 1 a Génesis 6, versículo 13. De hecho, entonces podríamos hacer como un diagrama aquí en la pizarra y ver cómo aparece Moisés 1, que no aparece en Génesis en ninguna parte, y también podemos ver cómo Moisés 6 al 7, que es todo sobre la historia de Enoc, la ciudad de Sion, no aparecen tampoco en Génesis. Pero lo que son Génesis 1 al 6 y Moisés 2, 3, 4, 5 y 8 son la traducción, digámoslo así, gramática de Génesis del 1 al 6. Espero que puedan entender esto aquí en la pizarra. Ahora me gustaría compartir con ustedes, para iniciar esta lección, teniendo en cuenta esto, que veamos quién es Noé, de dónde aparece Noé, por qué sale Noé en esta historia. Y bueno, podríamos decir, bueno, pero nosotros sabemos quién es Noé, sabemos de dónde apareció, porque lo encontramos en la Biblia. Vamos a ver qué nos dice la Perla de Gran Precio acerca de Noé y de su descendencia. Vamos a leer el versículo 2 del capítulo 8 de Moisés, que nos dice lo siguiente: y sucedió que Matusalén, el hijo de Enoc, no fue llevado, a fin de que se cumplieran los convenios que el Señor había hecho con Enoc. O sea, esos convenios de que no destruiría la tierra, de que guardaría su descendencia. Porque él verdaderamente hizo convenio con Enoc de que Noé procedería el fruto de sus lomos. De Noé saldría la descendencia de Enoc, que no se quería que se perdiera. En Noé es la persona que va a hacer esa descendencia. Así que aquí vemos algo muy interesante en cuanto a la descendencia de Enoc y cómo Noé va a seguir adelante con toda esa descendencia santa que a Noé, que a Enoc le preocupaba que fuera algo que se desapareciera también. Ahora me gustaría que fuéramos al versículo 13 para ver en este mismo capítulo cómo Dios da un calificativo exacto a una persona que es un hijo de Dios. En el versículo 13 dice lo siguiente: y Noé y sus hijos escucharon al Señor y obedecieron y se les llamó los hijos de Dios. Aquí hay algo que me parece bien interesante. Ellos hicieron dos cosas: escucharon y obedecieron al Señor.
y dice que se les llamó los hijos de Dios. Qué interesante ver que realmente esto es lo que nosotros buscamos. Hablemos en general, en la historia, en la humanidad, todos los seres humanos somos hijos de Dios, somos hechos a su imagen y semejanza. Todos fuimos creados por nuestro Padre Celestial. Nominalmente podríamos decir que todos somos hijos de Dios, pero aquí se hace una particular referencia a Noé y a sus hijos, porque escucharon y obedecieron al Señor, lo cual nos lleva a algo que tiene que ver con nuestra conversión personal. Yo realmente quiero ser un hijo de Dios, ya lo soy por creación, pero ahora, espiritualmente, conservando mi primer estado, quiero ser un hijo de Dios, debo escucharle y obedecerle. De esa manera puedo acercarme más a Él. Ahora, miremos aquí en la pizarra. Es como si estuviera yo o uno de ustedes. Y cada uno de ustedes tiene su esposa, su esposo, sus hijos y así una descendencia que puede llegar a ser inmensa. Todos nosotros buscamos ser convertidos a ser hijos de Dios. ¿Convertirnos cómo? Por medio del Evangelio. Podríamos decir que de esta manera desarrollamos una fe multigeneracional, una fe que va de mí hacia adelante, pero también con la cual puedo intervenir, recogiendo a todo Israel hacia atrás, recogiendo aún a mis antepasados. Ahora, mis amados hermanos, cuando empezamos a ver las cosas que empezaron a salir mal y empezaron a ocasionar que el Señor se sintiera tan incómodo con los hijos de Noé, y con, bueno, no tanto con los hijos de Noé, sino con toda la población en general de la tierra, podemos empezar a ver algo en la perla de gran precio. Y me gustaría para esto que leyéramos el versículo 14 del capítulo 8 de Moisés, que dice lo siguiente: y cuando estos hombres empezaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de los hombres vieron que estas hijas eran bellas y tomaron para sí esposas según su elección. Entonces aquí vemos algo muy, muy interesante, mis amados hermanos y hermanas. Y es que aquí vemos como una división: los hijos de los hombres, los hijos de Dios. Y veamos o analicemos un poco esto en un contexto adecuado. Los hijos de Dios, aquellos que obedecían y escuchaban a Dios. Los hijos de los hombres, aquellos que no obedecían y ni escuchaban a Dios. Entonces, los hijos de Dios, la descendencia de Noé, empieza a tener hijas e hijos, pero sus hijas son sumamente bellas, así que los hijos de los hombres las ven y las toman por esposas. Esto, podríamos decir, es un yugo desigual. Y por ahora vamos a dejarlo aquí, pero puede ser parte del problema. Las hijas de Dios, las hijas de los hijos de Noé, empiezan a casarse con personas del mundo y seguramente empiezan a perder sus creencias, sus principios religiosos y empiezan a separarse del Señor. Ahora, después de ver esto, vemos cómo inicia algo que es la predicación de Noé. El Señor le manda a Noé que predique a los hijos de los hombres el Evangelio de Jesucristo. Esto lo hallamos en el versículo 16, también del capítulo 8. Es sencillo, este versículo me encanta porque dice: y aconteció que Noé profetizó y enseñó las cosas de Dios, aún como fue en el principio. Qué interesante ver que Noé enseña el mismo evangelio y el mismo plan de salvación que se da a Adán, aún como se enseñó en el principio. Ahora, ese es el mismo plan de salvación y el mismo evangelio que se nos enseña a nosotros ahora, que enseñó el profeta José Smith en la restauración y que hoy día se nos enseña a todos nosotros. Eso me parece fabuloso. El plan de salvación no ha cambiado. El método de Dios de comunicar su plan de salvación a través de los profetas no ha cambiado. Y Noé empezó a profetizar este mismo evangelio, el mismo que se había predicado en el principio. Ahora pensemos en esto, mis amados hermanos y hermanas. Nosotros somos privilegiados de tener el Evangelio de Jesucristo, tal como se predicó a nuestros padres, Adán, y como lo predicó nuestro padre y patriarca Noé. Eso me parece maravilloso y es algo que debemos tener en cuenta. El mundo en general piensa que nuestro Evangelio es nuevo,
O sea, porque dicen la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este es un evangelio nuevo. ¿Ustedes qué es lo que enseñan? Pues resulta, mis amados hermanos y hermanas, que lo que enseñamos es en sí el plan de salvación. Ese mismo que se enseñó desde que existieron el primer hombre y la primera mujer sobre la faz de la tierra. Y retrocedamos ahora un poco, mis amados hermanos, y veamos el versículo 9 de Moisés 8 para hablar un poco acerca de Noé. Vamos a ese versículo. Por favor, acompáñenme, que dice lo siguiente: y le puso por nombre Noé. Lamec le puso a su hijo por nombre Noé, diciendo: este hijo nos consolará en cuanto a nuestro afán y el trabajo de nuestras manos por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Aquí hay dos cosas bien interesantes. Este hijo nos consolará y también habla acerca de reposo, de trabajo. Es increíble cómo aquí el nombre de Noé entonces nos es aclarado y tiene un gran significado para nosotros. Noé significa consuelo. Noé, uno de sus significados significa reposo, descanso. ¿Y cómo se obtienen este consuelo, este descanso y este reposo? Bien, lo primero, siguiendo al Señor. ¿Pero cómo se sigue al Señor? Obedeciendo sus mandamientos. ¿Y cómo sabemos cuáles son sus mandamientos? Escuchando al profeta del Señor. Noé, en este caso, reúne todo lo que se necesita por medio de su propio nombre. Es consuelo y reposo, no destrucción. Muchas veces pensamos que el diluvio llega como una decisión acelerada del Señor. Me cansaron estas personas, estoy aburrido de esta población, de esta humanidad, y los voy a destruir. Pero no es así. Mientras estemos cerca del Señor, lo obedezcamos, lo sigamos, escuchemos a sus profetas, no habrá diluvios ni destrucción en nuestra vida. El Señor no tendrá por qué tomar decisiones o acciones de nuestras consecuencias para maldecirnos. No, al contrario, nuestra vida será muy interesante. Ahora vamos a Génesis, al capítulo 6, y leamos algo también muy interesante que tiene que ver con esto de consuelo y reposo. Y es lo siguiente: en el versículo 8 del capítulo 6 de Génesis, dice lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y en el Ven, Sígueme día a día que vamos a tener esta semana, seguramente vamos a hablar también acerca de esto. El nombre Noé, al revés, en una de sus definiciones en hebreo, significa gracia. Así que Noé halló gracia y también significa consuelo y reposo. Esto me parece sumamente interesante, porque ¿cómo puedo yo tener reposo en el Señor? Recuerden, hermanos y hermanas, que hemos aprendido que el reposo en Cristo justamente viene de un estado, o más bien, es un estado que nosotros podemos vivir en la medida en que guardamos los mandamientos del Señor. No significa el reposo en el Señor que estemos siempre en paz, que estemos todo esté tranquilo para nosotros, sino que muy al contrario, podemos pensar: yo puedo estar en medio de un mundo turbulento, en medio de un mundo violento, y puedo tener paz, y puedo tener el reposo del Señor. Eso me parece fabuloso. Ahora, después de que el Señor manda a Noé a predicar al pueblo, quiero que miremos cuál es la respuesta del pueblo, pero también cuál es la respuesta del Señor. Para eso vamos a leer algunos versículos del 18 al 21 de Moisés 8. Y esos versículos dicen lo siguiente: y en aquellos días había gigantes sobre la tierra, y buscaron a Noé para quitarle la vida. Mas el Señor fue con Noé, y el poder del Señor reposó sobre él. Otra vez, mis amados hermanos y hermanas, aquí hay un concepto de reposo. Y el poder del Señor reposó sobre él. El Señor lo mandó a predicar e intentaron matarlo. Miren que la situación no es agradable, pero el poder del Señor reposó con él. O sea que Noé, su nombre mismo, que era reposo, estaba en reposo con el Señor, a pesar de las amenazas que habían. Continuemos leyendo el 20 y el 21. Y aconteció que Noé exhortó a los hijos de los hombres a que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus palabras. Ahí hay una gran respuesta. El pueblo no quería arrepentirse. Entonces, miren lo que dice:
y también después de haberlo escuchado, vinieron ante él diciendo: He aquí, nosotros somos los hijos de Dios. Miren este calificativo que ellos se dan. Nosotros somos los hijos de Dios. ¿No hemos tomado para nosotros a las hijas de los hombres? ¿No estamos comiendo, bebiendo y casándonos y dando en casamiento? Nuestras esposas nos dan hijos, y estos son hombres poderosos, semejantes a los hombres de la antigüedad, varones de gran renombre, y no hicieron caso a las palabras de Noé. Aquí hay algunos asuntos bien, bien interesantes que debemos tener en cuenta, mis amados hermanos. Y son los siguientes. Ellos, primero, en su respuesta a la predicación de Noé, no se arrepintieron. Dijeron: Somos hijos de Dios. Mis amados hermanos y hermanas, miren lo diferente. Cuando Noé empieza a vivir el Evangelio con sus hijos, son llamados hijos de Dios. ¿Por quién? Por Dios. Este es un calificativo que no nos damos nosotros, sino que nos da el mismo Señor. Ahora eres un hijo de Dios, porque obedeces. Pero ellos alardeaban de sí mismos, se enorgullecían. Nosotros somos los hijos de Dios. Miren esto tan interesante. Es como cuando nosotros le decimos a nuestros papás, que saben mucho por su vida, por su trayectoria, por su experiencia, le decimos: Papá, yo sé, no te preocupes, yo sé. Esto es como diciéndole nosotros al profeta del Señor: Presidente Nelson, no nos digas nada. Nosotros sabemos, nosotros somos hijos de Dios. ¿Actuaría así un hijo de Dios? ¿Un real hijo de Dios diría a su profeta, diría al siervo del Señor: No me enseñes, yo soy un hijo de Dios, no necesito tus palabras? Seguramente que no, ¿cierto? Y además dice en su respuesta que ellos tenían gran perversión e iniquidad. Ahora, en el versículo 19 que leímos, nosotros también encontramos, bueno, ese versículo no lo leímos, pero el Señor igual manda a Noé a que predique el Evangelio. Y después Noé predica el Evangelio y enseña la doctrina de Cristo. Eso me parece interesante, les enseña: hay que arrepentirse, hay que tener fe en Jesucristo, hay que bautizarse en el nombre de Jesucristo y hay que recibir el Espíritu Santo. Esa es la doctrina. Pero ellos, como nos dice en el versículo 20 y 21, no hicieron caso. Es como, nosotros podríamos decir, es como si nosotros ahora, hoy día, no hiciéramos caso al presidente Nelson de sus advertencias, de sus palabras, de sus consejos. Ahora, como lo hice hace un rato, quiero retroceder un poco, mis amados hermanos y hermanas. Y quiero que miremos que la predicación de Noé no fue una cuestión de momento. O sea, Noé no salió y predicó hoy, y como ellos no aceptaron el Evangelio, el Señor dijo: Diluvio, vamos a destruirlos. No fue así, mis amados hermanos y hermanas. De hecho, hoy día, a nosotros los hombres en Sion, se nos invita a prestar misiones de 2 años, y a las jovencitas de 1 año y medio. La misión de Noé es una misión bastante, bastante grande. Se dice, a veces pensamos, por lo menos en la misión de Amón, en el libro de Mormón, duró 14 años, mucho tiempo, decimos, un misionero de 14 años. Pues mis amados hermanos y hermanas, Noé duró en su misión 120 años, preparando al pueblo para seguir a Dios, para que no hubiese un diluvio. Aquí encontramos una advertencia amorosa en esta situación del Señor a que su pueblo se arrepienta. Pero igual, su pueblo no se quiso arrepentir. Vamos a leer esto en el versículo 17 de Moisés 8. Dice lo siguiente: Y el Señor dijo a Noé: No luchará mi espíritu con el hombre para siempre, porque él ha de saber que toda carne morirá. Sin embargo, serán sus días 120 años, y si los hombres no se arrepienten, mandaré las aguas sobre ellos. Aquí hay algo que es sumamente interesante, mis amados hermanos y hermanas. 120 años de predicación. Imagínense esto. ¿Cuánto lleva el Señor desde la restauración del Evangelio predicando este Evangelio? Las buenas nuevas del Evangelio sempiterno, de la restauración que realizó el profeta José Smith. ¿Cuánto lleva el Señor predicando? ¿Cuánto lleva el Señor preparándonos? ¿Cuánto tiempo
le llevó a Noé predicar a este pueblo, y este pueblo, aún así, no se arrepintió. Muchas veces nosotros, mis amados hermanos y hermanas, tenemos también resistencia a lo que es bueno. Tenemos resistencia a lo que es de Dios. Tenemos resistencia a seguir el consejo de Dios. Y eso, lógicamente, trae unas consecuencias. Y las vamos a estudiar a continuación. Vamos ahora a leer los versículos 25 y el versículo 30 de Moisés 8. Para ver cómo las consecuencias. Cuando no seguimos el consejo del Señor, entonces sufrimos unas consecuencias. Hoy día nosotros no vamos a pasar nuevamente por un diluvio, y ahora tal vez lo vamos a estudiar un poco. Pero nosotros sí sufrimos consecuencias cuando nos alejamos del Señor y cuando no hacemos caso a sus palabras. Vamos a leer estos versículos 25 y 30 de Moisés 8. Dicen lo siguiente: y le pesó a Noé, y se afligió su corazón de que el Señor hubiese formado al hombre sobre la tierra, y se apesadumbró su corazón. Quiero detenerme un momento en este capítulo, en este versículo 25. Aquí Moisés se aflige y se arrepiente, ¿sí? Y se apesadumbra su corazón de que el Señor haya creado al hombre. Este mismo versículo en Génesis dice que el Señor se arrepintió de crear al hombre. Y mis amados hermanos y hermanas, esto no puede ser. Esta es una de las cosas que la traducción de José Smith nos aclara. El Señor y nuestro Padre Celestial no están en los cielos como diciendo: me arrepiento de esto. Para arrepentirse hay que crear o hacer algo malo, de lo cual yo me tengo que arrepentir. Pero Dios no hace cosas malas. Dios no hace la maldad. Dios no está jugando con nosotros. Esto me salió mal. Esta creación me salió mal. Vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar toda esta gente y vamos a mandar agua. Y vamos a matarlos a todos y empecemos de nuevo. A ver si esta vez nos sale bien. No, hermanos, eso es colocar a Dios en una posición muy baja. Dios no se arrepiente porque no es hombre para arrepentirse. Ahora, Noé sí se aflige en su corazón y le dice al Señor, literalmente: estoy apesadumbrado por estas personas que has creado. Todo esto viene al corazón de Noé y, como consecuencia, por la petición de uno de sus profetas. Miren el poder del profeta. El poder del profeta que habla con Dios y que le dice: este pueblo ha culminado su ciclo y está en una iniquidad que ya no tiene regreso. Ya no competirá el Espíritu con ellos. No puede el Espíritu ya persuadirlos porque han caído en una maldad total. Entonces, dice el versículo 30, y dijo Dios a Noé: ha llegado para mí el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia, y he aquí, destruiré a toda carne sobre la tierra. Ahí está la consecuencia, mis amados hermanos y hermanas, de no seguir la voz del Señor. Ahora, volvamos un momento a Génesis 6, al versículo 14, para hablar un momentico acerca del arca de Noé. Vamos a ir un momento allá y leamos este versículo. Solo para darnos una idea del arca de Noé. Mis amados hermanos y hermanas, yo sé que hay muchos estudiosos y muchos eruditos que quieren saber cómo eran las tablas del arca de Noé, si era plana, si era redonda, si era cuadrada. Pero yo les quiero hacer una invitación en este día, en esta clase. Hay cosas que son esenciales y hay otras que tal vez sean importantes que las sepamos. Pero hay unas que son esenciales para nuestra salvación. Y créanme, si el arca era puntuda, o si tenía tablas de X o Y árbol, o si ese árbol era fuerte o no era fuerte, no importa en sí para nuestra salvación. Lo que sí importa para nuestra salvación es que recordemos que este pueblo no siguió al Señor, no obedeció los mandamientos, no escuchó la voz del profeta que había en su momento, que era Noé. Y por tal razón, padecieron una consecuencia. Esa es la gran lección que el Señor nos quiere dejar aquí en esta parte de la historia. ¿Por qué se preserva esta historia de Noé? Para que sepamos si el arca era de X madera o se hizo de esta o esta otra forma.
No, mis amados hermanos. Realmente estas historias se preservan para que sepamos que al lado del Señor podemos obtener consuelo y reposo, y que si obedecemos los mandamientos podemos recibir de Él. Ahora, hablando de la construcción del arca, solo para entenderla un poco, dice lo siguiente el Señor. Le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Esto me imagino para impermeabilizarla. Ahora, los versículos 19 de ese mismo capítulo nos dicen algo interesante. Miren, nos habla sobre las parejas de los animales. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tenga vida contigo. Macho y hembra serás. Entonces aquí tenemos un concepto interesante, y es que el Señor le dice: dos de cada uno tú vas a meter en el arca, para que tengan vida, para que cada cosa se salve. Macho y hembra, y así después otra vez la tierra se puede llenar de todas las creaciones. Pero bien, vamos al capítulo 7 y vamos a encontrar en el versículo 2 algo interesante. Parece una contraorden. Miren esto: de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, macho y hembra. Todo esto, hermanos, se hace para la alimentación de la familia de Noé, porque ellos iban a estar muchos días sobre las aguas. O sea, iban a estar en el diluvio, iban a necesitar comer. De hecho, también echaron o metieron al arca plantas, vegetales, legumbres, todo esto para su alimento, pero para después que pudieran también brotar en la tierra. Así que aquí se habla de 7 parejas de cada animal, macho y hembra, de los animales limpios. ¿Esto qué significa? Limpios significa animales que se pueden comer. Hay animales que no se comen, o al menos no en nuestra cultura occidental, y bueno, algo de la cultura oriental. De esos solo se iban a meter en el arca 2, una pareja. De los limpios se iban a meter 7. Bueno, más adelante en el Nuevo Testamento, el Señor aclara esto de los animales inmundos y los animales limpios. Y también en Deuteronomio, por medio del Pentateuco de Moisés, en Deuteronomio y en Levítico, también se habla acerca de los animales sucios o de los animales inmundos. Aquí en este caso ya se nos está haciendo una aclaración y valía la pena resaltar esta parte. Muy bien, también en este capítulo de Génesis 7 vamos a leer algunas consecuencias del diluvio. Y nos vamos a detener rápidamente en ellos sin dedicarles mucho tiempo, pero es importante que lo hagamos. Versículo 22, en este capítulo 7, nos dice lo siguiente: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Eso nos dice el versículo 22. Todo con el diluvio murió, menos lo que estaba en el arca. Versículo 23. Y así fue destruido todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedaron solamente Noé y los que estaban con él en el arca. Entonces, esta misma consecuencia es la que vemos en Moisés 8, en el versículo 30, cuando dice que el Señor quitó toda carne de sobre la tierra. Estas son las consecuencias. El diluvio, mis amados hermanos y hermanas, es solo una muestra de lo que el Señor hará con todos aquellos que no guarden los mandamientos. Un diluvio es como una destrucción. Muchas personas que no guardan los mandamientos hoy día también sufren como un diluvio en sus vidas. Sus vidas son destruidas. Se alejan del Señor, se apartan y no escuchan a los profetas. Y justamente para pasar a otro evento que tiene que ver también con esto de no escuchar a los profetas, nosotros, los hijos de Dios, somos muy propensos a buscar nuestros propios caminos, mis amados hermanos y hermanas. Y queriendo buscar esos caminos, queremos encontrar una manera para llegar al cielo que no sea la que Dios nos brinda. Es increíble cómo el plan de salvación, ese que se enseñó desde el principio, desde Adán y Eva, llegue a nosotros puro, limpio, y nosotros a veces queramos buscar otros caminos, otras formas para llegarnos al Señor. Y el Señor,
Aquí enseña un principio en estos capítulos bien, bien interesante. Solo hay un camino para llegar a los cielos. Es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Ese es Jesucristo. Por eso esta historia que vamos a tratar ahora de la Torre de Babel nos indica eso y nos muestra que no debemos querer saber más que Dios ni acercarnos a Él de una manera como diciendo, así es como yo lo voy a hacer y esto es lo que yo voy a hacer y así me voy a acercar a ti. No, mis amados hermanos y hermanas, así no funciona. Dios es quien nos enseña a nosotros, no nosotros le enseñamos a Él. Nosotros no somos quien le marcamos el camino a Dios o le decimos, estas son las bendiciones que quiero, esto es lo que necesito en la vida, actúa para mí. No, así no funciona. Dios determina su método y Él ha determinado su plan de salvación. Y en ese plan de salvación, gracias a Él y por la misericordia de Él, tenemos a nuestro Salvador Jesucristo con su expiación. Ahora quiero, para todo esto de la Torre de Babel, invitar a Liz Posada para que nos enseñe este principio. No hay otro camino para llegar a los cielos que no sea Jesucristo. En ese nombre podemos ser salvos. Así que bienvenida, Liz, con tu principio express en este día a nuestra clase de Vencible. Hola, hola, mis amados hermanos y hermanas. Muchas gracias por permitirme estar aquí el día de hoy con todos ustedes. ¿Estamos listos para nuestro principio express? El día de hoy veremos. La única manera de llegar al cielo consiste en seguir a Jesucristo. Sabemos que la ciudad de Babilonia llegó a ser una ciudad sumamente inicua, tanto que representa la iniquidad del mundo. Por eso siempre se nos habla de la ciudad de Babilonia y cómo podemos salir de ella. Pero ya en unos momentos trataremos un poco más ese punto. Sabemos también que esta ciudad y los habitantes de ella intentaron construir una torre lo suficientemente alta para llegar al cielo. Veamos Génesis 11, el versículo 4, para ver qué era lo que estaban haciendo los habitantes de este pueblo. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. Este pueblo de Babilonia construyó una torre que llegara al cielo. Pero su propósito era enaltecerse a ellos mismos, era olvidar la voz del Señor y pretender que por sus propias manos podían lograr lo que solo con las manos del Salvador podemos hacer. La ciudad de Babel no solo representa la maldad y la iniquidad del mundo, también en cierto punto representa un pedazo de nuestras vidas, una Babel que no hemos podido dejar a un lado. Vamos a ver lo que el Señor nos ha dicho acerca de salir de Babilonia. Leeremos Jeremías 51. Huid de en medio de Babilonia, y salve cada uno su vida, para que no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de la venganza de Jehová, le dará su pago. El Señor nos ha dejado un mensaje para cada uno de nosotros, huir de Babilonia, sacar esa Babilonia que cada uno lleva dentro. Pero también nos podríamos preguntar, bueno, salir de Babilonia no es algo fácil, es algo que muchas veces disfrutamos. A veces disfrutamos estar dentro de ella porque la vida es más fácil, es un sendero más rápido, una torre que nos hace llegar más fácil al cielo. ¿Pero qué ha proporcionado el Señor para nosotros aquí en esta tierra? Vamos a leer Juan 3, el versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué gran milagro el que el Señor nos ha dejado en nuestras vidas! No estamos solos, podemos salir de Babel, porque Él ha dejado la expiación de su Hijo Jesucristo para cada uno de nosotros. Podemos arrepentirnos y podemos encontrar ese gozo y esa paz que solo viene por medio de Jesucristo. Porque mis queridos hermanos, para llegar al cielo, podemos hacerlo, pero solo por medio del Salvador Jesucristo. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, eso ha sido todo por nuestro principio express. Ya saben que después de esta clase me pueden buscar aquí en YouTube como Ven, Sígueme Express con Liz Posada. Por allá también estamos hablando del consejo de los profetas y de la importancia que ellos tienen en nuestra vida. ¿Cómo es que el arca de Noé se compara a nosotros? Bueno, eso lo veremos en el Ven, Sígueme Express.
Recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, que somos hijos de Dios y que por medio de Él podemos obtener la salvación. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima. Chao, pa, que te vaya bien en la clase. Bueno, te agradezco muchísimo, Liz, por esta instrucción que nos has dado y por esta nueva visión que nos has dado de este acontecimiento de la Torre de Babel. Yo quisiera agregar algo. En la Torre de Babel se mezclan los idiomas, se confunden los idiomas de los hombres. Pero hay algo que me parece sumamente interesante. Nosotros debemos buscar la lengua de ángeles, el idioma de Dios. Ahora, cuando hablamos de la iglesia, nosotros tenemos un lenguaje particular, los miembros de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Utilizamos palabras como sacerdocio, como ordenanza. Utilizamos palabras como sociedad de socorro, quórum de elders, cosas que nos identifican a nosotros. Le decimos a los misioneros elder o a las autoridades elder. Algunas personas no entienden qué significa eso. Eso es parte del lenguaje exclusivo de los santos de los últimos días, que es exclusivo, pero no por eso excluyente. Es exclusivo de nosotros, pero queremos compartirlo con todo el mundo. Nosotros utilizamos muy a menudo, mis amados hermanos, palabras como exaltación, expiación. Esas palabras nos indican el camino eterno, pero también nos indican por qué sacrificio, por qué mérito podemos volver nosotros a la presencia de Dios. Que nuestro lenguaje siempre sea adecuado, pero sobre todo que entendamos la lengua de ángeles y podamos hacer las cosas que el Señor nos manda. Ahora quiero compartir con ustedes dos invitaciones. La primera de ellas es para que en familia analicen cómo están siguiendo los consejos del profeta. ¿Cómo están siguiendo ustedes al profeta en familia? Esa es la pregunta con la que iniciamos esta clase y espero que ahora en familia puedan ustedes en su noche de hogar, en sus charlas, alrededor de la mesa mientras consumen algún alimento, pensar cómo estamos siguiendo el consejo del Señor. Y otra invitación que les quiero hacer, en esa misma charla, pregunten qué pueden hacer para que su hogar sea más cercano al Señor, para estar más cerca del Señor. Si su hogar fuera el arca de Noé, ¿cómo sería? ¿Cómo vivirían ustedes los convenios del Señor? Acerquen sus vidas, acerquemos nuestras vidas y acerquemos nuestras familias y nuestros hogares al Señor. Mis amados hermanos y hermanas, ha sido un gusto para mí compartir esta lección de Ven, Sígueme con todos ustedes. Recuerden además que entre semana tenemos el club de lectura todos los días de martes a viernes para estudiar discursos de profetas actuales, de profetas del Señor, de autoridades generales, que nos amplían más estos conceptos que hemos estudiado hoy en esta clase. Y recuerden también que todos los días, de lunes a domingo, a mediodía tenemos una cápsula, digámoslo así, de conocimiento, de enseñanza en el Ven, Sígueme día a día que compartimos con ustedes. Así que los esperamos por ahí, igual que los esperamos también en la clase de religión de institutos de Liz Posada todos los días jueves. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Esperamos que la programación que tenemos hoy en Día de Reposo y entre semana aquí en Central del Libro de Mormón los pueda acercar mucho más al Señor. Recuerden, mis amados hermanos, dos cosas. Les amo muchísimo. Gracias por ser parte de esta clase, por ser parte de mi familia y por todo el amor que me expresan. Y la siguiente cosa, tal vez que es la más importante, hoy es un buen día y vale la pena esforzarnos por parecernos un poquito más a nuestro Salvador Jesucristo. Chao, chao, mis amados hermanos.